es parte del paisaje, aquí vive su alma. Ángel del volcán. Hay muchas preguntas que se abren paso en medio del misterio por la desaparición de Ciro Castillo Rojo. ¿Realmente estuvieron perdidos, como dijo Rosalía? Esta historia va cobrando fuerza entre los pobladores de la región. Hay testigos que los vieron el día 2 caminando por el pueblo. Incluso dicen que han hablado con los pobladores. Los dos estaban discutiendo. Dicen algunas personas que Rosalía fue a denunciar a Ciro a la comisaría. Pero yo tengo información de que hay una denuncia contra Ciro Castillo Rojo. Eso es mentira. Aquí no hay ninguna denuncia contra Ciro Castillo Rojo. Quienes aseguran que Ciro fue detenido por los policías y que ante la resistencia del estudiante habría sido golpeado hasta matarlo y que se encontraría enterrado en este cementerio de Madrigal como un NN. Aló, Elías. Tenemos que hacer una intervención. Prepara todo. Realizando la fiscalía, doctor Benavides. Hemos peinado el interior de la comisaría con luminol para ver si encontramos huellas de sangre. Todo salió negativo, señorita. ¿Y cuál es el siguiente paso en esta investigación? Iremos al cementerio del pueblo. Ya se notificó para que nos atiendan. Verificaremos si esa noticia es cierta. Si el muchacho Ciro Castillo fue enterrado como NN, lo sabremos hoy. Las noticias corren como reguero de pólvora. Tengo información que los lugareños de Madrigal se encuentran apostados en las puertas del cementerio. Ellos no permitirán que se profanen las tumbas de sus antepasados. Incluso el mayor Granales, que estuvo ahí, no pudo con ellos. Y esta mañana el titular del Ministerio Público tiene un importante anuncio que darnos. Buenos días, señor Bresani. Buenos días, Doménica. Tienes razón. El día de hoy estoy aquí porque tengo que hacer un anuncio. Resulta que el fiscal Benavides, que tiene a su cargo las investigaciones sobre la desaparición de Ciro Castillo, queda de este momento removido del cargo. Debido a su juventud y entusiasmo, tiene que exagerar demasiado las cosas y además no cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo este proceso. Psicógrafo. ¿Psicógrafo o ex agente de inteligencia, señor Pinedo? Porque ese es su verdadero nombre, me equivoco. Vine a colaborar en la búsqueda del cuerpo de Ciro. Y sería una pena que usted se interponga y la familia del doctor pague las consecuencias. ¿En qué lo puedo servir? Soy el mayor Rómulo Sarabia. Y por orden del nuevo ministro del Interior, Alonso Quesada, voy a hacerme cargo de la unidad de salvamento de alta montaña. ¿Qué dice? Este oficio es para usted. Ahí le indican que ha sido removido del cargo. Se llevaron nuestros equipos GPS y hasta nuestras zapatillas especiales. Algunos mapas también.
¿Creen que pudo haber sido un delincuente común? No. Este robo indica que alguien está molesto por nuestras investigaciones. Estaba investigando el porqué del interés del coronel acerca de la investigación del caso Ciro Castillo Rojo. ¿Y sabe lo que descubrí? No, mayor. El coronel Moretti es amigo de un tío de Rosalía Ordóñez. Y esto solo es un aviso. La próxima vez, me meto bala. Doctora, el cuerpo de mi hijo va a aparecer en cualquier momento, lo sé. Tenemos que cumplir con los plazos de ley, doctor. Y usted sabe que sin cuerpo no hay delito.